Recuerdo que en Logroño alguien intervino y dijo que le había dejado muy deprimido y que no sabía si iba a poder dormir esa noche. Y yo no me atrevía a confesar que era una suerte de elogio subterráneo, si mi propósito era, y es, colocar en el debate público la discusión relativa al riesgo de un colapso. Aunque mi propósito no fuese que este buen hombre no durmiese aquella noche. Un par de semanas después, en Vigo, alguien dijo lo mismo, pero de manera tal vez un poco más elegante. Dijo, estoy muy feliz de estar deprimido. Es una manera saludable de retratar el placer que produce la conciencia. Yo debo dejar claro desde el principio que no estoy en condiciones de afirmar de manera taxativa, sin margen para la duda, que se va a producir un colapso general del sistema que padecemos. Menos aún estoy en condiciones de adelantar una fecha para ese posible colapso. Lo que estoy en la obligación de subrayar es que, a mi entender, ese colapso es probable. Y si tengo que cargar un poco las tintas, diré que es muy probable. Me parece llamativo que muchos de los pronósticos que apuntaban la manifestación de hechos negativos y que la cifraban, qué sé yo, para el año 2100, empiezan a anticipar esa manifestación y hablan del 2080, del 2060, del 2040 o del 2020 aquí a la vuelta de la esquina. La palabra colapso no se asoma ni a nuestros medios de comunicación ni al discurso de nuestros responsables políticos, ni siquiera los aparentemente más atentos en la literatura y en el cine. Aunque sospecho que las más de las veces en provecho de contenidos vinculados sin más con el ocio y con la diversión. Me vais a permitir que antes de entrar en materia, rescate dos historias muy breves que creo tienen la virtud de situarnos en el meollo de lo que quiero contaros. ¿Qué dice la primera? Imaginaos que estáis en un puerto y tenéis que viajar a una isla tomando, claro, un barco. Y alguien nos dice que existe un 7% de posibilidades de que ese barco se hunda en el viaje correspondiente. Supongo que de entre quienes estamos aquí, nadie subiría a ese barco, a menos claro que tuviésemos una necesidad insorteable de hacerlo. Creo yo que las posibilidades de que se produzca un colapso general del sistema están muy por encima del 7%. Y sin embargo, todos los días seguimos subiendo al mismo barco del crecimiento y del consumo, como si esto no nos afectase. ¿Cuál es el segundo relato? Imaginaos de nuevo que mañana un centro de investigación de máximo prestigio internacional afirmase sin margen para la duda que en el año 2072 un gigantesco meteorito va a chocar con el planeta Tierra y va a acabar con la vida tal y como la conocemos hoy. Parecería servir a la conclusión de que pasado mañana el sistema de Naciones Unidas, los gobiernos, los estados, las fuerzas armadas, los centros de investigación, las universidades, pondrían manos a la tarea de estudiar qué es lo que podemos hacer para evitar ese impacto o al menos para mitigar sus consecuencias. Me interesa subrayar que hay dos diferencias fundamentales entre este relato que acabo de acometer y lo que voy a intentar contaros a continuación. La primera en realidad ya la he mencionado. Yo no puedo aportar ninguna fecha precisa para el colapso. No puedo decir, se va a producir el 30 de abril del año 2052. La segunda recuerda que el colapso al que me voy a referir es el producto de la acción de la especie humana a través de un sistema llamado capitalismo. Frente a lo que dicta la anécdota que os he transmitido, que remite a un proceso natural y al menos a primera vista insólita. Primera observación que quiero hacer. ¿Qué es el colapso? Luego de leer la bibliografía especializada, me atrevo a adelantaros una definición que bien es cierto es larga y que invoca varios de los rasgos caracterizadores del colapso. Un golpe muy fuerte, que trastoca muchas relaciones, la irreversibilidad del proceso consiguiente, profundas alteraciones en lo que se refiere a la satisfacción de las necesidades básicas, reducciones significativas en el tamaño de la población humana, una general pérdida de complejidad en todos los ámbitos, una creciente fragmentación y un retroceso de los flujos centralizadores, la desaparición de las instituciones previamente existentes y, en fin, la quiebra de las ideologías legitimadoras y de muchos de los mecanismos de comunicación,
del orden antecesor. Voy a intentar rescatar cuatro elementos que se incorporan a esta definición. ¿Cuál es el primero de ellos? La irreversibilidad del proceso, que es al fin y al cabo lo que distingue el colapso de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis, damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando hablamos de un colapso, esta posibilidad no existe. El segundo elemento asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o es un momento? La lógica más elemental sugeriría que es un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, la subida de la temperatura media en el planeta es procesual. Si nos estamos refiriendo al agotamiento del petróleo, ese agotamiento de nuevo es paulatino. Pero quiero recordaros que la lógica del capitalismo conduce muy a menudo a estallidos repentinos, como los vinculados con las burbujas especulativas, financieras y inmobiliarias. Me imagino que una manera de resolver esta duda consiste en afirmar que en inicio el colapso es un proceso que aboca, eso sí, en un momento determinado, a partir del cual podemos hablar de la irreversibilidad de ese proceso. Tercer elemento importante, el peso del concepto de complejidad. Aún seguro que alguna de las personas que estáis aquí habéis leído el libro de Jared Diamond, titulado también Colapso. Es un examen de una docena de colapsos registrados en el pasado. Diamond afirma que en solo uno de esos colapsos se consiguió escapar a la lógica perversa de la complejidad, el del Imperio Bizantino. ¿Cuál es, en este caso, el argumento principal? Las sociedades se van haciendo cada vez más complejas. Y con el paso del tiempo, para encarar la resolución de sus problemas, necesitan cantidades adicionales de energía cuando la energía manifiestamente falta. Creo que este es, en sustancia, un elemento central para explicar aquello que se nos viene encima. Rescato un cuarto y último elemento, este implícito en la definición. La presencia de determinados códigos valorativos que merecen una reflexión expresa. Estoy pensando en dos circunstancias diferentes. Cuando yo he estudiado la bibliografía especializada sobre colapso, me he encontrado con la sorpresa de que prácticamente todos los estudiosos calificaban como negativas determinadas consecuencias de los colapsos que a mi entender son no solo respetables, sino llegando al caso positivas. Por ejemplo, la regularización, las ganancias en materia de autonomía local o la desjerarquización de muchas relaciones, que sin embargo, y repito, son comúnmente descritos como procesos negativos. La segunda dimensión de esos códigos valorativos sugiere que el concepto de colapso exhibe cierta condición etnocéntrica. Nosotros entendemos lo que significa la palabra colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso. Explicarle qué es el colapso a un niño nacido en la Franja de Gaza me parece que es una tarea extremadamente difícil. Ese niño ha vivido desde el momento inicial en el colapso, de tal suerte que no tiene la posibilidad de comparar con algo diferente. Segunda observación que quiero haceros. ¿Cuáles son las causas previsibles del colapso general del sistema que padecemos? Debo confesaros que cuando empecé a trabajar en ese libro, mi tentación inicial fue esquivar esta discusión y remitir sin más al lector a la bibliografía especializada. Pero claro, a medida que la obra iba avanzando, me percaté de que era una opción un poco delicada. Si yo explicaba qué es el colapso y a continuación daba cuenta de las consecuencias del colapso y de por medio no situaba observaciones relativas a las causas de este último, el texto quedaría cojo. En este caso me voy a acoger a una descripción convencional de los hechos que admitiré de buen grado que no deja de ser controvertida. Identifica dos grandes factores o causas del colapso y otros de condición aparentemente secundaria, pero que podrían oficiar de elementos multiplicadores de las tensiones. ¿Cuáles son esos dos grandes factores? El primero se llama cambio climático y el segundo, agotamiento de todas las materias primas energéticas que empleamos. ¿Qué es lo que me interesa subrayar en relación con el cambio climático? Hay un consenso abrumador
en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados en comparación con los niveles de la era preindustrial. Cuando alcancemos ese momento, nadie sabe lo que viene después. Pero en cualquier caso, nada bueno. Yo mismo, en algún momento en el pasado, me he acogido a una tesis que hoy entiendo que es bastante equívoca. He dicho, si mañana los 200 estados existentes en el planeta se pusiesen de acuerdo y decidiesen reducir a la nada las emisiones de CO2, podríamos esquivar el cambio climático y, por ende, el propio colapso. ¿Por qué esta manera de ver las cosas entiendo que es equivocada? Porque da por descontado que el cambio climático es el producto de lo que hemos hecho en los 10, 15 o 20 últimos años, cuando con toda evidencia es la consecuencia de lo que la especie humana ha hecho en los 2 últimos siglos, la era industrial, y probablemente en los 4 últimos milenios, de la mano de un proceso paulatino de modificaciones en las reglas del hábitat. Lo digo de otra manera, aunque mañana redujésemos a la nada las emisiones de CO2, los efectos de lo que hicimos en el pasado acabarían por seguir llegando inexorablemente. ¿Sabéis cuáles son las consecuencias previsibles, algunas ya una realidad, del cambio climático? Un incremento general de las temperaturas, la subida del nivel del mar, el progresivo deshielo de los polos, la desaparición de muchas especies, la desertización, la deforestación, problemas sin cuento, en fin, en el despliegue de la agricultura y de la ganadería. Probablemente sabéis también que hay países, como Rusia o Canadá, en los cuales segmentos importantes de la opinión pública siguen pensando que el cambio climático va a ser una realidad venturosa, toda vez que va a permitir que se amplíe la superficie agrícola útil. Creo que es una manera profundamente insensata de analizar los hechos. El proceso va a ser tan extremadamente rápido que las consecuencias negativas serán infinitamente más poderosas que las aparentemente positivas. En lo que respecta al segundo gran factor, el agotamiento de las materias primas energéticas, lo primero que debo subrayar es nuestra manifiesta dependencia con respecto al petróleo, al gas natural y al carbón. Según una estimación que admito que es controvertida, de no disponer de estas 3 materias primas energéticas, el 67% de la población planetaria perecería directamente. Antonio Turiel, que es nuestro máximo experto en el llamado pico del petróleo, afirma que el pico conjunto de las fuentes no renovables de energía, esto es, el petróleo, el gas natural y el carbón, se producirá en el año 2018. En lenguaje más llano, la producción inexorablemente empezará a reducirse y los precios inexorablemente también empezarán a subir. Admitiré que en este caso uno puede imaginar combinaciones diferentes de las que hoy utilizamos en lo que respecta a estas materias primas energéticas. Pero los cambios necesarios para acometer esas combinaciones son tan salvajes y no se están acometiendo en el momento presente, que me temo que, de producirse, llegarían manifiestamente tarde. Recordaréis que hace un momento he recordado que junto a estos 2 factores principales hay otros, aparentemente secundarios, pero que, llegado el caso, podrían oficiar como multiplicadores de las pensiones. ¿En qué estoy pensando? En la crisis demográfica, que castiga en singular a determinadas regiones del planeta, en un escenario social muy delicado que permite que la mitad de la población planetaria se vea condenada a malvivir con menos de 2 dólares diarios, en un escenario marcado por la extensión del hambre y por problemas de acceso al agua en muchas regiones. Estoy pensando también en la expansión de las enfermedades en forma de epidemias y pandemias de difusión rápida y fácil, de multiplicación de los cánceres y de las dolencias cardiovasculares, o de reaparición de enfermedades como la tuberculosis o la malaria. Estoy pensando también, como no, en un escenario invivible para las mujeres. No olvidéis que el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos presentes en la Tierra son mujeres. Las mujeres corren a cargo del 67% del trabajo
cuando reciben solo el 10% de la renta. Estoy pensando también, cómo no, en el efecto multiplicador de la crisis financiera en forma de caotización, inestabilidad, pérdida de confianza e incertidumbre. Estoy pensando, en fin, en la proliferación de la violencia, ante todo en la forma de guerras de rapiña protagonizadas por las potencias del norte en busca de las materias primas que les faltan. El escenario de fondo se ve marcado, en suma, por la pervivencia de la idolatría del crecimiento, de la idolatría que merecen también las tecnologías y de un crecimiento espectacular de la huella ecológica. La huella ecológica española, permitidme que os lo recuerde, es hoy en día de 3,5. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España necesitamos 3,5 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los integrantes de las generaciones venideras y a través de una presión no menos inaudita, muchas veces, desarrollada sobre muchos de los habitantes de los países del sur. Tercera observación que quiero hacer. ¿Cuáles son los rasgos previsibles del escenario posterior al colapso? Bien podéis intuir que cualquier respuesta a esta pregunta incorporará por necesidad muchas dosis de especulación. No sabemos cuáles van a ser las razones precisas del colapso. Si este va a ser un proceso o un momento, ¿cuáles van a ser las respuestas que se articulen frente a él? Ignoramos eventuales patrones geográficos diferentes en el desarrollo de los hechos. Tampoco, lo repito, podemos proponer una fecha para ese colapso. En este caso, aún así, me siento en la obligación de recordaros lo que reza el grueso de la literatura especializada. El colapso no es para dentro de 100 o 150 años. El periodo crítico que debemos analizar se emplaza entre el 2020 y el 2050. Aún con todas estas cautelas, creo que tiene sentido que os proponga una consideración rápida de las previsibles secuelas del colapso. La primera, e importantísimo, es una reducción notabilísima en nuestro acceso a la energía. Quedará previsiblemente al traste con la civilización del automóvil y acabará también con el comercio internacional tal y como hoy lo conocemos. Según una estimación, entre el 80 y el 90% de este comercio depende de los containers, de los contenedores. Y lo más fácil es que la fórmula correspondiente se hunda. Un rasgo adicional nos habla de problemas crecientes para las estructuras centralizadas que hacen un uso intenso de tecnología y de energía. En lenguaje más llano, los estados y sus redes, que perderían capacidades en un escenario en virtud del cual probablemente asistiremos a una confrontación entre lógicas de cariz centralizador, hipercontrolador e hiperrepresivo y lógicas de carácter descentralizador y libertarizante. No tengo que mencionar, me parece aquí, de nuevo, el peso ingente de una violencia disparada. La trama económica general se verá marcada por fenómenos como la reducción del crecimiento, el cierre masivo de empresas, el desempleo generalizado, la desintegración de nuestros maltrechos estados del bienestar y subidas, en fin, en los precios de los productos básicos. En ausencia de crecimiento, lo lógico es que quiebre el sistema financiero y que asistamos a crisis muy hondas en lo que respecta también a la educación y a la sanidad, con víctimas principales en las de siempre, niños, mujeres y ancianos. El golpe a buen seguro que será mucho más duro en las ciudades, en donde, además de una pérdida general de la población, asistiremos al despliegue de desigualdades crecientes, conforme a un modelo que ya conocemos, el de la ciudad norteamericana de Detroit. El golpe será más suave en el medio rural, pero no olvidemos que en este último se hacen valer elementos que dificultan que tracemos algún tipo de lógica paradisíaca. Estoy pensando en la mala gestión de los suelos o en los efectos del monocultivo, de la mecanización y de la mercantilización.
Previsiblemente, en fin, la población del planeta se reducirá, aunque por lógica lo hará conforme a patrones distintos según unos u otros espacios geográficos. Cuarta observación que quiero haceros. En este libro al que se ha referido José Antonio, dedico dos capítulos a analizar dos respuestas de corte muy diferente ante el colapso. La propia de lo que llamo movimientos por la transición ecosocial y la característica de lo que describo como ecofascismo. Entendedme bien, no estoy sugiriendo que estas son las dos únicas respuestas imaginables al colapso, pero me parece que tenía sentido analizar estas dos respuestas porque plantean, como veréis inmediatamente, horizontes muy diferentes. ¿Cuál es la perspectiva que colocan sobre la mesa eso que he llamado movimientos por la transición ecosocial? Si quiero retratarla pedagógicamente, me serviré de cinco verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar nuestras sociedades. ¿Por qué decrecer? Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran las razones que invitan a concluir que hemos dejado visiblemente atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. En este sentido, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en el norte opulento tenemos inexorablemente que reducir los niveles de producción, la recuperación de la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Postula fórmulas de ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que nos ofrecen por todas partes. Reivindica el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Exige se reduzcan las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy utilizamos. Reivindica una recuperación paralela de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. O, en fin, y en el terreno individual, reclama la sobriedad y la sencillez voluntarias. Parece que es más fácil retratar el significado del segundo verbo que os transmití. Desurbanizar, o si queremos ver las cosas desde el otro lado del espejo, re-ruralizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando afirmo que muchos de nuestros abuelos o bisabuelos dejaron el medio rural hace 60, 80 o 100 años para pasar a vivir en unas ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más habitable. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes que mantenemos es la que pasa inexorablemente por recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de ese medio rural tan proscrito y olvidado. He hablado en tercer término de la urgencia de destecnologizar nuestras sociedades. Admitiré de buen grado que el verbo incorpora cierta dosis de provocación. Si tengo que enunciar el argumento de manera más mesurada, me limitaré a invitaros a analizar críticamente cuál es la condición presumiblemente emancipadora de muchas de las tecnologías que el sistema nos regala generosamente. John Sersan es el principal teórico de eso que se ha dado a llamar anarcoprimitivismo. Es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son interesantes. Sersan afirma que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la impronta de la jerarquía, de la división del trabajo y de la explotación. Es un argumento serio que conviene tomar en consideración. Yo ya he anunciado que no voy tan lejos. Me limito a reivindicar la conveniencia de analizar críticamente esas tecnologías que normalmente adoramos. Permitidme que os proponga un ejemplo tontorrón, que no se refiere tanto a las tecnologías como a su uso social. Las ilusiones ópticas vinculadas con Facebook,
Yo tengo 5.000 amigos en Facebook. ¿Alguien podría pensar que mi vida social es extremadamente rica? Bueno, pues ya sabéis que nada tiene que ver una cosa con la otra. A 4.983 de esos amigos no los voy a conocer nunca. No digo que sea una desventaja, igual es más bien una ventaja. Uno llega a casa por la noche, enciende el ordenador, entra en Facebook y puede dejarse llevar por la intuición de que este país se encuentra inmerso en una auténtica revolución revolucionaria. Claro, no es el país, son nuestros amigos. Y no siempre es muy fácil distinguir lo uno de lo otro. He hablado, en cuarto término, de la necesidad inexorable de despatriarcalizar nuestras sociedades. Un poco más adelante voy a defender la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado en efecto en el camino de la autogestión y de la desmercantilización, cuando mantienen incólumes todas las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal, algo que me invita a concluir que quienes piensan que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en vía afortunada de solución, le están dando la espalda dramáticamente a la realidad. Me remito a los datos estadísticos que antes os transmití. Ese 70% de pobres y 78% de analfabetos que en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres confrontado con un 48% de hombres pobres. Estamos hablando de la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. He hablado, en fin, de la necesidad de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Cada vez somos más dependientes, cada vez somos menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace poco más de 5 años. En sus 2 libros casi póstumos repetía machaconamente una idea que me interesa recuperar. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso general que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Y en último término, son, paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotros. Pensad, y creo que no pido ningún ejercicio lujuriante de imaginación, en lo que podría ocurrir si mañana a un país como este en el que estamos dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmorona de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que apostar por una progresiva descomplejización de nuestras sociedades. ¿Cuál es la quinta observación que quiero haceros? Tengo que prestar alguna atención a eso que antes describí bajo la etiqueta de ecofascismo. Ya sé que el nombre es moderadamente sorprendente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que el prefijo eco acompañe a realidades positivas. En este caso me limitaré a recordaros que en el Partido Alemán Nacional Socialista, el partido de Hitler, existía un poderosísimo e influyente grupo de presión de cariz, no sé si decir ecológico o ecologista, poco importa, que llamaba la atención sobre la necesidad de recuperar la vida rural, que criticaba a menudo agriamente los efectos disruptores derivados de la industrialización, de la urbanización, y que, llegado el caso, defendía prácticas vegetarianas. Todo ello, claro, naturalmente, al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a quienes no formaban parte de esa raza. En los últimos años, he recomendado muchas veces la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Amen. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que abraza a Amen en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que defendieron
los nazis alemanes, 80 años atrás, remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Amelie nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado o de ecofascismo. Creo yo que buena parte de las políticas que sustentan los sucesivos presidentes de los Estados Unidos, tanto más con lo que se nos viene encima, hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Como creo yo, por rescatar otro ejemplo, que muchas de las medidas que la Unión Europea aplica de un tiempo a esta parte a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos, de nuevo hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Como bien podéis intuir, detrás de la perspectiva ecofascista hay, en lugar central, una discusión demográfica. Está la idea de que sobra buena parte de la población. Algo que se materializa en la versión suave del proyecto, en el designio de marginar a quienes sobran. Esto ya lo hace. Y en la versión dura del proyecto, en asumir el ejercicio de políticas de franco exterminio. Permitidme que rescate, aún con todo, un dato que mencioné antes, probablemente de manera demasiado rápida. Alguien podría pensar que, habida cuenta de cómo se desarrollan las reglas del juego en el planeta contemporáneo, un proyecto ecofascista lo tiene muy fácil. Estamos desarmados frente a él. La tesis que voy a defender es la que sugerí antes. El colapso va a golpear de manera muy fuerte a las estructuras de poder tradicionales, centralizadas, consumidoras de energía en cantidades visibles y muy dependientes de tecnologías que probablemente se van a topar con problemas en su despliegue. Con lo cual, el panorama no es tan tétrico como una rápida e inicial lectura invitaría a pensar. Debo agregar, eso sí, que hablando en propiedad, el ecofascismo no es una alternativa frente al colapso. Prefiero acogerme a la tesis de que es una forma de colapso. Claro, si estamos hablando del exterminio de buena parte de la población planetaria, aunque este colapso obedezca a una casuística diferente de la que he invocado de la mano de la mención del cambio climático o del agotamiento de las materias primas energéticas, sería también una forma de colapso. Sexta y penúltima observación que quiero haceros. En ese libro hay también un capítulo, en este caso breve, dedicado a lo que voy a llamar las percepciones populares sobre el colapso. Un estudio realizado no hace mucho en los Estados Unidos dividía a la población norteamericana en 6 grandes grupos en relación con el colapso: los alarmados, los preocupados, los cautelosos, los desentendidos, los dubitativos y los displicentes. Voy a intentar poner un poco de orden en estas categorías de la mano de la identificación de 6 posiciones diferentes. La primera asume la forma de la ignorancia. A menudo intuyo que damos por descontado que todo el mundo sabe lo que es el cambio climático, o que todo el mundo sabe que el petróleo se está agotando. Con toda evidencia no es así. En este terreno no está de más que recuerde la tarea lamentable desplegada por esas grandes empresas que han financiado discursos manifiestamente negacionistas en lo que respecta en singular al cambio climático. Buena parte de la población ignora la discusión, las discusiones correspondientes. La segunda de las actitudes asume la forma de un optimismo sin freno, de una fe ciega en que aquello que deseamos se hará realidad, de que serán suficientes cambios lentos, predecibles y manejables, que bastarán medidas menores, que tenemos tiempo, o en fin, aunque esto es más difícil de defender
a esta altura del proceso que tenemos que confiar en nuestros gobernantes. Y así que esto produce hoy un poco de risa. Difícil es confiar en nuestros gobernantes. Y eso incluso entre los partidarios de nuestros gobernantes. La tercera posición frisa con la anterior y asume el perfil de una confianza de nuevo ciega en que aparecerán tecnologías que nos permitirán resolver todos esos problemas que hoy se nos antojan inabordables. Creo yo que esta posición es manifiestamente poco precavida, no es prudente. Y si no aparecen esas tecnologías, ¿qué haremos? O si llegan demasiado tarde, ¿cómo reaccionaremos? O si las tecnologías, como tantas otras veces, sirven más bien para ratificar la lógica del colapso, ¿cuál será nuestra respuesta? La cuarta de las posiciones no es otra que el carpe diem, que fue mar que bien, y según una leyenda, la adoptada por algunos pasajeros del Titanic que, sabedores de que el barco se iba a pique y que la cosa no tenía remedio, decidieron seguir bailando un vals y bebiendo champán. El carpe diem se caracteriza en esencia porque nos desentendemos por completo de aquello que no está cerca, ni en el tiempo, ni en el espacio. Rescato una quinta posición que coloca en el centro del debate el concepto de culpa, en el buen entendido de que lo hace de dos maneras diferentes. La primera es un poco escatológica y viene a decir, la especie humana ha pecado y el colapso no es, sino el castigo correspondiente al pecado correspondiente, con lo cual lo único que podemos hacer es aceptarlo sin más. La otra posición es moderadamente cómoda y viene a decir, yo no tengo la culpa de nada, que resuelvan los problemas quienes los crearon, los gobiernos, los empresarios, las fuerzas armadas, quienes fueren. Hay quien sostiene que nuestra relación con el colapso guarda un vínculo expreso con el vínculo que mantenemos con la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero la muerte, alguien dirá afortunadamente, en circunstancias comunes, no ejerce ningún peso absorbente sobre nuestra vida cotidiana. El escenario, bien lo sabéis, cambia poderosamente cuando la tenemos muy cerca, en nosotros mismos o en las personas allegadas. Se convierte entonces en un poder absorbente que no nos deja vivir de manera razonable. En este sentido, me parece que no está de más que rescate un viejo y conocidísimo análisis de Elizabeth Kubler-Ross, que describe el duelo provocado por la muerte de un ser querido, y que identifica al respecto cinco fases que serán probablemente también aquellas que tengamos que asumir si el colapso se hace valer en nuestras vidas. La negación, la angustia, la adaptación, la depresión y al final la aceptación. Creo yo que en la trastienda de estas actitudes que acabo de glosar despuntan dos posiciones que merecen un recordatorio. La primera subraya que los habitantes de los países del norte rico, de los países opulentos, mostramos una escasa propensión a renunciar a nuestros niveles de consumo y, en su caso, al estatus social que hayamos podido alcanzar. La segunda llama la atención sobre nuestra escasa solidaridad hacia los integrantes de las generaciones venideras y también, y por cierto, hacia los integrantes de las demás especies con las que supuestamente compartimos el planeta Tierra. Séptima y última observación que quiero haceros. He contado muchas veces que hace unos años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis del año 1929 y la del momento presente. Aún seguro que cuando este ensayista francés acometía esa comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa de la década siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo, sin embargo, la impresión de que el diagnóstico, la comparación, queda un poco cojo. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular,
para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y olvidamos con demasiada frecuencia que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el agotamiento inevitable, lo repito, de las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta. En el mantenimiento de la situación de postración que siguen padeciendo tantas mujeres. O en fin, y por dejarlo ahí, en la persecución del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres. Si cada una de estas crisis, por separado, es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas, a mi entender, es literalmente explosiva. ¿Cuál es el escenario de fondo de este debate? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy, a mi entender, es la relativa, así no estará perdiendo de manera rápida y dramática los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará acabando su propia tumba, con el agravante claro de que dentro de la tumba estamos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de una forma más. Uno puede y debe criticar ampliamente al capitalismo por entender que ha sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero reconozcamos que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. Ni sé si esto es evidente. Estos neoliberales que han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía, ¿qué es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mal dadas hace unos años? Utilizar el teléfono para pedir las ayudas preceptivas de ministerios, consejerías o ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de pérdida de eficiencia básica? La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia la crisis ecológica creo que nos emplaza delante de un escenario marcado por una corrosión terminal que anuncia a marchas forzadas la quiebra del sistema como un todo. Vuelvo a algo que dije al principio. La palabra colapso no tiene ninguna presencia en nuestros medios de comunicación. Tampoco lo tiene en el discurso político al uso. En los círculos en los que yo me muevo, suscita dos reacciones diferentes. La primera es crudamente realista y nos dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única fórmula que permita que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de sus obligaciones. Esta primera perspectiva es, sí, crudamente realista, pero no nos engañemos, es profundamente desalentadora. El colapso, por definición, se traducirá en una acumulación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las respuestas tiene un cariz voluntarista, en la medida en que disfruta de un apoyo social muy reducido. Nos dice: tenemos que salir con urgencia del capitalismo. Y lo que al respecto, aquí mismo, ahora, está a nuestro alcance, es construir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Yo dije antes que esos espacios existen ya. Estoy pensando en los grupos de consumo, en las ecoaldeas, en las cooperativas integrales, en las formas de banca ética y social que han ido germinando, o en el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con la dirección de empresas que estaban al borde de la quiebra. Yo tengo buena relación personal, pero muchas diferencias con nuestros economistas socialdemócratas de bandera, que siguen pensando que la máxima prioridad pasa, qué sé yo, por crear una banca pública. Estoy obligado a formular al respecto una pregunta insidiosa. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Alguien piensa en serio que la construcción de una banca pública es una respuesta eficiente a problemas como los que he intentado identificar? Igual me estoy equivocando y esos problemas no exhiben la entidad que yo les atribuyo, pero me temo que el discurso general entre nosotros es de una frivolidad preocupante.
Me vais a permitir que termine con tres conclusiones rápidas. ¿Qué dice la primera de ellas? Si alguien me preguntase si vamos a conseguir esquivar el colapso, responderé que no. Lo que está a nuestro alcance ahora es postergar un tanto en el tiempo su manifestación y mitigar la manifestación de algunas de sus consecuencias más negativas. Segunda de las conclusiones. Debo confesaros mi recelo ingente en lo que respecta a la perspectiva de que las instituciones tomen cartas en el encaramiento de problemas como los que he intentado identificar. ¿Por qué? Por su dramática sumisión a los intereses privados. Porque en el mejor de los casos alcanzan el estadio propio de un capitalismo verde que entiende la ecología como un negocio y porque sistemáticamente abrazan perspectivas de corto plazo. En lo que respecta a las fuerzas políticas emergentes o no tan emergentes entre nosotros, suelo decir que, a mi entender, proponen perspectivas interesantes en lo que respecta a la condición del régimen que padecemos, pero rara vez se asoman, en cambio, a la discusión de la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en el propio debate relativo a la república y a la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero a ese sistema que está por detrás y del que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones? En el capitalismo, en el trabajo salariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el colapso, ¿cómo no? ¿Cuál es la tercera y última de mis observaciones? Cuando me lancé a escribir el capítulo relativo a la condición de los movimientos por la transición ecosocial, descubrí, con no demasiada sorpresa, que la mayoría de las ideas que manejaban hundían sus raíces en el viejo proyecto libertario o anarquista del siglo XIX, que apunta a la necesidad de construir sociedades autoorganizadas desde abajo, desde la autogestión, desde la democracia y la acción directa, y desde la perspectiva del apoyo mutuo, de la colaboración, de la solidaridad. Es una perspectiva manifiestamente antitética que la que propone el sistema que padecemos. Ese sistema tiene una habilidad extremadamente útil para sus intereses, la de conseguir que no nos hagamos las preguntas realmente importantes. Permitidme que os proponga un ejemplo, creo yo que central de lo que quiero decir. El discurso dominante hoy afirma: tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener aquello de lo que disfrutamos y, llegado el caso, acrecentarlo. A mí me gustaría que me preguntasen si deseamos mantener aquello de lo que aparentemente disfrutamos o si, por el contrario, podríamos renunciar a muchas de las miserias, de los desvaríos que acarrea ese sistema, algo que probablemente resolvería de manera casi mágica muchos de los problemas energéticos que arrastramos. Al principio conté dos brevísimas historias, acabo con una última. Imaginaos que mañana el presidente ruso, el señor Putin, afirmase que su país ha descubierto en las aguas del océano glacial ártico una gigantesca bolsa de petróleo y de gas natural, llamada a permitir que el consumo planetario de energía se mantenga en los niveles actuales durante una década más. ¿Alguien piensa en serio que aprovecharíamos esos 10 años para discutir críticamente la condición de nuestras sociedades y revisar sus fundamentos más profundos? Me temo que la lógica imperante invita a concluir que dentro de 10 años tendríamos que repetir mal que bien lo que acabo de contaros. Gracias por habernos escuchado.